Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa Por Encima del Tiempo. Acá estamos hoy en un tema que vamos a tocar que es muy interesante y es el tema de todo lo que es el reino mineral con respecto a los cristales, a las piedras semipreciosas. Hoy vamos a compartir con un querido amigo que nos está visitando por estos momentos acá en Uruguay, ya que él está radicado en San Pablo. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es la gemoterapia, la litoterapia, que son técnicas de trabajo con los mismos cristales y piedras para ayudar a sanar diferentes enfermedades, quitar diferentes síntomas de los pacientes. Y él nos va a explicar de qué se trata todo esto, este mundo mineral en el cual nos vamos a introducir en este momento, en este programa. Así que vamos ahora con esta entrevista atemporal de nuestro querido amigo Jorge Mozo. Y aquí estamos junto con nuestro querido amigo Jorge Mozo, que nos está visitando. Y es un placer de que estés junto a nosotros, Jorge. El placer es mío, como siempre, cada vez que podemos encontrarnos. Es cierto, es cierto. Nos encontramos. La verdad que, aparte de hablar de estos temas, a mí me fascinan. Una de las cosas, yo siempre me acompaña la esfera de cristal de cuarzo rosa, siempre en todos los programas, porque la esfera ya de por sí es un símbolo sagrado, ¿verdad? Sí. Es la totalidad, es el principio y el fin, es un tiempo, es una historia, es un universo, ¿no? Y el cuarzo rosado justamente marca el amor infinito, ¿no? Pero el amor que comienza en uno. Mucha gente tiene el hábito de decir, ¡ay, el cuarzo rosado es la piedra del amor! Es verdad, pero es el amor por uno mismo. Cuando yo me amo, yo puedo amar de una forma diferente y entregarme de forma diferente, que eso es lo más importante, ¿no? Poder estar pleno. Exactamente. Jorge Mozo, para los que no lo conocen, los que aún todavía no lo conocen, es bueno saber. ¿Qué edad tenés, Jorge? Bueno, este año ya voy a cumplir 50. 50 años, muy 50 bien. Años. Y nosotros nos conocemos por lo menos desde hace casi 40 años con Jorge, sí, ¿no? Más o menos. O sea, que hace un buen tiempo que nos conocemos. Y Jorge está radicado ahora, ¿dónde estás viviendo? Si yo bien sos nacido en Uruguay. Yo nací en Uruguay. Perfecto. Crecí un poco por el mundo, pero resido a 23 años en San Pablo. Exactamente. Hace unos cuantos años que estás en San Pablo, ¿verdad? 23, y que estás... Y estás desarrollando y venís desarrollando de una manera muy interesante lo que es todo lo que es la gemoterapia, la litoterapia o tantos otros nombres que se le da a esta técnica de manejo de cristales y de piedras, ¿verdad? Exactamente. Se le llama cristaloterapia también. En la realidad siempre estamos aprendiendo y siempre vamos en un camino ascendente. Vamos siempre buscando algo de conocimiento. Lo bueno es que nunca sabemos nada. Cuando pensamos que sabemos algo, ahí vemos que el mundo se abre de una forma bien diferente. Pero vengo trabajando hace ya 30 años y aprendiendo. Yo siempre digo que los grandes maestros no son los que dan cursos ni los que hacen. No, los grandes maestros son nuestros propios alumnos. Entonces yo siempre venero mucho y respeto mucho a mis pacientes, porque son mis verdaderos maestros. Y el mundo mineral es mágico, es un despertarte constantemente con nuevas cosas. Y la gente piensa que es una cosa estática. Y no, todo cambia en la vida y los cristales más, porque ellos también están en la tierra, entonces están en todo ese movimiento de cambios. Y hay algo muy importante de recordar, es la conciencia de cada uno de los minerales, que es esa conciencia fantástica que se abre y que nos lleva a un conocimiento mayor, ¿no? Por lo tanto, los minerales o los cristales tienen esa vida propia, ¿no? Tienen conciencia, tienen vida propia, y es bueno que, digamos, que los televidentes entiendan de que estamos tratando, cuando hablamos sobre un cristal, sobre una piedra o sobre un elemento mineral, que tiene una conciencia y que se puede inclusive hasta programar esa conciencia, ¿cierto? Exacto. Yo respeto mucho la naturaleza, entonces nunca aconsejo programar cristales, porque ya vienen ellos con una formación específica. Por ejemplo,
El cuarzo rosado sí. Tiene la formación dectaedros. Entonces, si juntas, te das cuenta que formas como si fuese un panal de abejas en su formación. Es muy interesante porque toda la formación sagrada lleva a esa formación en sí que es el hexaedro. Y una de las cosas más interesantes es que cada uno de los minerales tiene una vida propia. Eso se ha reconocido científicamente en Francia, se les ha reconocido como seres vivos a los cristales. Y tenemos cristales, mucha gente dice, bueno, pero la copa de cristal, la taza de cristal, el vaso de cristal, esos son cristales amorfos, o sea, sin forma. Pero cada uno de estos minerales tiene una formación específica. Y lo que yo siempre digo, la importancia de la conciencia. Entender que tenemos en nuestras manos, en una joya, millones de años, porque para que ellos se formen han pasado millones de años. Entonces la gente ni siempre toma conciencia de lo que llevamos. Es cierto, y aparte esos millones de años de presión que han llevado estos elementos para conformar esa belleza, ¿no? Yo me río mucho porque siempre digo algo, hay un curso que es el quinto nivel que yo hago, que se llama la gemoterapia inmaterial. Entonces mis alumnos aprenden a trabajar con cristales, pero sin los cristales, sino con la energía de ellos. Hay una forma de tomar la energía de los cristales y poder trabajar. Porque si fuese para todo mundo tener cristales, daría en árboles y no en bajo de la tierra. Y si la tierra es una nave en el espacio, tenemos que entender que los minerales, así como fue usado por los atlantes, son el motor. Si tienen energía y están debajo de la tierra, tenemos que entender que hay un propósito. Claro, y aparte, otra cosa, el ser humano pisando esa tierra hace de fusible. Exacto. También es un conector. Nuestro Uruguay, nuestro querido Uruguay, el norte del Uruguay, se caracteriza por tener un suelo de cristal y de amatistas y de piedras semipreciosas que alimentan con una fuerza energética maravillosa hacia la superficie. Lo que más tenemos en Uruguay son las amatistas y las ágatas. Las ágatas son las abuelas de los cristales. Y la amatista, ella te empuja, ella te abre. Si bien ella te recibe, porque la amatista es una de las mejores piedras para tener en salas de espera, en lugares donde queremos tener calma, paz, ella también es un cristal, le decimos la ventana del alma, ella te empuja, ¿no? Ella te manda afuera. Te manda a buscar. Entonces yo siempre digo, cada país tiene una referencia de sus cristales, de su suelo. Sí. Y Uruguay es un país que hay mucha gente mayor y la gente joven siempre quiere salir. Entonces tenemos mucha relación con los cristales que tenemos, que son las ágatas, que son las que más memorias tienen, las abuelas de los cristales, y la amatista, que nos empuja a un descubrimiento, ¿no? Entonces yo lo relaciono mucho con la gente, con posturas, así como Chile con el lapislázuli, Afganistán también con el lapislázuli, que son piedras que te llaman a una introspección, son piedras que te llaman más a tu interior. ¿Y Argentina, por ejemplo, qué tipo de piedras lo identifica? Argentina tenemos algunas, pero yo la que siempre me marca de Argentina, obviamente de Catamarca, son las rodocroxitas, que son las piedras conocidas como la rosa del Inca o el talismán de la nueva era. Cuando en una lectura o en un diagnóstico vemos una rodocroxita en algún momento, sabemos que hay una misión espiritual en ese paciente, en esa persona, y que hay que ayudarle a que lo desenvuelva. Ahora, una de las cosas importantes, si tú observas, el pueblo argentino es un pueblo de mucha fe, tanto cuando vienen aquí en verano, sí, las iglesias se llenan porque todo el mundo va a misa. La rodocroxita ya te llama a ese encuentro con la espiritualidad. El lápiz lázuli ya es más intenso aún y más cerrado. El chileno, por ejemplo, es un poco aún más cerrado en el catolicismo y en sus religiones. Entonces yo leo mucho los pueblos con su suelo. Y está bien, y de acuerdo a lo que dijiste de Uruguay, se refleja esa apertura, sí, esa necesidad de búsqueda o de no satisfacerse simplemente por un específico camino, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos un hábito de querer descubrir cosas y siempre fuera. Hay una necesidad en el 70% de los jóvenes,
charlas y todos te dicen, bueno, yo quiero irme, yo quiero, pero no de ahora, eso siempre. Yo lo viví cuando era muy joven también, o sea, ya había. Nosotros llamamos en los cristales el hombre rulo, que es un poco mi trabajo, ¿no? O sea, mi vida ha sido girar por el mundo, viajar por el mundo, es encontrar cierto. Minerales, encontrar informaciones y compartirla, llevarla, traerla, llevarlo, hacer un poco de... De nexo, de conexión. Con todo el mundo, ¿no? Está entonces, bueno, está muy bien, es una gran tarea, es un gran esfuerzo también, aparte porque, bueno, si bien uno aprende mucho de los viajes, ¿verdad? Sí, también bueno. Requiere de un poco de desprendimiento, tener que salir de tu medio... De tu medio, vamos a decir, social en el que tú vives y uno alejarse a veces de las familias, ¿verdad? Y de mira, todo. Hay una cosa increíble que yo siempre digo, ¿no? Digo, lo que te pesa, lo que a mí me pesa a veces cuando viajo, tengo que quedarme un poquito más fuera de casa, es yo amo los animales. O sea, mi relación con la vida es como un todo, pero los animales es muy fuerte. Y el hecho de no poder tener un animal, digamos, por ejemplo, una mascota, lo tengo en San Pablo. En San Pablo, en la chacra, pero... Digo, en casa mismo, no tengo cómo, yo viajo constantemente. Constantemente, entonces, claro. Eso es una cosa que me falta, ¿ves? Eso yo digo, bueno, quiero el día que me permitan, quiero tener mi espacio. Y de alguna manera cuando uno, como tú decís también, porque viste que el ser humano es un cristal, o tiene multiplicidad de cristales interiores, ¿no? Y tiene variedad de... Claro, cristales y metales, ¿no? Tenemos metales también y todo lo demás se sabe que hasta oro hay dentro de nosotros. Sí. Bueno, eso es básico, ¿no? Claro. Tenemos el oro coloidal que se... Ahora, como tú decís, cuando nosotros decimos que llevamos la energía, por ejemplo, de esta esfera de cristal y nosotros la podemos transportar, conectarnos con ella y transportar esta energía hacia alguien que pueda necesitar como una terapia, ¿verdad? Como de alguna manera tú lo haces. Así nosotros podemos también conectarnos con la energía de ese doméstico animal, de repente incapaz que llevarte parte de su energía para que no te sientas... Me lo he llevado, sabes que yo tengo, esto va a parecer loco, pero es verdad, sí. Y lo hice con mucho amor. Yo no me gustaban los gatos y de repente tuve un gato y me apasioné de los cristales. Era una gata Nesh. Y a veces escribía postales de cuando estaba en Francia o en cualquier lugar y mandaba. No. Para él. Y tengo esa energía, sí, sí. Ella ya desencarnó, pero digo, la ligación con la vida es un todo. Es un todo, exactamente. Todo tiene vida, nosotros somos vibración en sí, somos energía densificada. Exacto. Pero cuando decías, tenemos cristales, sí, tenemos mínimo 7 reconocidos. Y una de las piedras más importantes que es bueno saber y recordar, van a aparecer muchas piedras diferentes y nuevas, porque estamos en una era de aparecer muchas cosas nuevas. Pero de todos los cristales conocidos, la turmalina negra es, por estudios hechos, la que tiene todos los minerales que nuestro cuerpo precisa. Ah, ¿sí? Todos. Y al mismo tiempo forma un escudo de protección. ¿Y la obsidiana? Porque la obsidiana tiene características muy similares a la turmalina, si bien... Pero la obsidiana no es un cristal. Es una piedra. La obsidiana es amorfo. La obsidiana no tiene una formación cristalina. Porque ella fue, le llamamos como escupitajo de volcán, muy rápido, y no dio tiempo a formarse, a tener una formación exacta, estructural. Entonces amorfa, es un vidrio en la realidad. La obsidiana. Lo maravilloso de la obsidiana, por lo que yo he trabajado con ella y que siempre me acompaña en muchos de los trabajos bioenergéticos en los cuales hacemos, es el poder que tiene ella para poder limpiar, sí, manifestar lo que es la protección. Y muy la negra. La negra, estamos hablando de varias obsidianas. Sí, está la dorada, estamos. Exacto, no, hablo de la negra, ¿no? La obsidiana. Tengo está la turquesa, la verde, tenemos una variedad enorme. Pero la obsidiana, ella primero, dos cosas, te abre a un campo de conexión muy grande, tienes que estar muy preparado para usar la obsidiana, es una piedra que limpia, pero es una piedra que después tienes que limpiarla, y hay que limpiarla muy bien, precisa de descanso. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, en mi espalda, tengo una obsidiana de 50 kilos. Negra. Sí. Así que imagínate, es un... Sí, un pedregón. Enorme.
Y es un cristal de gran apertura, ¿no? Pero ella precisa de limpieza. La mejor piedra, disculpa, que tenemos Sí. para limpieza, que lo interesante como lo obsidiana es la única que saca lo que ya existe Sí. y es autolimpiante al mismo tiempo, se llama yunguita. Traducido en nuestro idioma, No, yunguita es un. yunguita se llama así, No, sí, yunguita reconocida. porque es una piedra de Rusia y Ajá. toma ese nombre por la región. Imagínate, tiene 2 billones de años. Billones. O sea, O sea que el no es magma una, estaba caliente aún. no es una piedra fácil de encontrar, entonces fácil de acceder. Hoy en Europa hay mucha y en Ajá. Brasil está viendo, están trayendo. Ajá. Y hay una cosa muy interesante. Se dice, porque es un carbón, cuando lo agarras en bruto, es bien un carbón. O sea que es Y en bien de un aquella color época no. negro, es. Exacto. Y en aquella época no habían árboles en el planeta. Entonces, lo que se sabe es que fue eso como un asteroide que cayó sobre la Tierra y está en esa región de Rusia. O sea que es como de origen extraterrestre, Sí, entonces. Sí, como los exactamente. meteoritos, por Sí, ejemplo. exacto. Una gran La descarga. moldavita, por ejemplo, es totalmente extraterrestre. Volviendo al tema de los cristales, el cristal de cuarzo, el cristal más puro, he escuchado, y vos recién dijiste que no es conveniente programarlos, pero nosotros, por ejemplo, a nivel de terapia del Reiki, por ejemplo, a Sí. través de él, ¿no? Nos acostumbramos a trabajar con los cristales, y cristales de cuarzo blanco o Que son los transparente, más que son los pulones. más puros. Sí. Y ellos los trabajamos con geometrías sagradas, con símbolos, ¿verdad? Y trabajamos con vibración, con energía, con intención, con afirmación, para que ese cristal puro de alguna manera se mimetice o grabe en sus moléculas la intención de que él sea un portador, un proyector de esa misma intención, de esa misma energía, ¿verdad? Como tú lo has dicho, eso es muy importante. Lo haces en el Reiki. Dentro de Claro. la gemoterapia, nosotros precisamos la pureza de ese cristal en todos sus aspectos. Y él ya viene. El cristal de cuarzo blanco tiene la energía de la Madre Divina. Le llamamos médico general porque lo podemos usar en todos los casos, menos. Jamás podemos usar cuarzo blanco en el caso de dolor, apoyarlo, parte de dolor. ¿Por qué? Porque él es un amplificador, entonces va a amplificar. Amplificar, claro. Entonces, para dolor, la mejor piedra a ser usada, que es decimos que es un préstamo del reino vegetal al reino mineral, es el ámbar. Es el mejor. Así, el cuarzo ámbar. No, O es ámbar, es una ámbar. resina La resina. petrificada, sí. Y es lo mejor para el dolor, para procesos de quimioterapia, para todo esto. Lo ideal es el ámbar. Ahora, el cuarzo, para nosotros dentro de la gemoterapia, todos los cristales, esto tengo algunos colegas con los cuales respetamos mucho, es la formación natural y decir, bueno, el vino para eso. Lo que único que hacemos es tomarlo en nuestras manos y el calor abre las moléculas y hay un reconocimiento. Entonces Ajá. aquello pasa a ser tu cristal. Tú lo limpias todo, pero después él te reconoce. Claro, está Porque el bien. calor abre las moléculas, lo dejas enfría y allí está el registro. Para los que adquieren estos cristales o este tipo de piedras, su limpieza siempre es muy importante porque, bueno, la forma en que fue extraído de repente ese elemento mineral que sabemos, como hemos hablado, y la ciencia lo reconoce hoy en día, que tiene conciencia, que tiene vida. Debe tener un sufrimiento al ser Ahí. desgarrado, sacado de la tierra por maquinaria, Por por eso, bueno, manoseado ahí es donde vamos y también. por eso la idea de la gemoterapia inmaterial. También para los médicos, yo tengo un grupo de médicos donde doy clases en Ginebra, que ellos están fascinados con la gemoterapia inmaterial porque le usan mucho porque no precisan el cristal Claro, no exacto. necesitan la piedra física ni el cristal Exacto, físico. no. Exacto. Y una de las cosas interesantes sobre justamente el cristal como un todo, es la capacidad de él poder dar de sí todo. Es una plenitud. Él entrega Totalmente. En su pureza, lo que. todo. Lo único que hacemos cuando él se quiebra o algo es volverlo a la tierra. Ahí está. Y en la salud ellos nos están ayudando constantemente. Es constante la ayuda que nos entregan, ¿no? Ahora, debemos saber el tiempo de cada uno, el tiempo de cada cosa. Eso es lo más importante.
en San Pablo o en diferentes partes del mundo que tú haces estos trabajos y que realmente cada vez están siendo más reconocidos por todo lo que tú realmente nos has contado y aparte sé que recientemente te han reconocido en San Pablo mismo, has tenido una serie de reconocimientos que son de realmente relevancia para todos aquellos que trabajamos en las medicinas integrativas o en las ¿Cómo medicinas se empieza? complementarias, ¿verdad? Bueno, una de las cosas importantes es entender lo que es una medicina integrativa. Es estar integrado con la medicina que Sí, conocemos. alopática, la medicina Pero tradicional. en la realidad hay países como Francia, por ejemplo, en el cual es uno de los países que más he trabajado, donde de los dos lados hay una negación. Entonces está el terapeuta que odia a los médicos, no porque el médico no entiende nada, porque no vayas al médico, porque... al mismo tiempo el médico que no le gusta esta parte. Hasta que no nos juntemos, no va a haber cura. Eso es Algo que una más o menos es lo realidad. que pasa también acá en Uruguay, ¿no? O sea, acá la medicina alopática o el médico tradicional es muy ortodoxo en su estructura y a veces le cuesta, si bien Bueno, hay casos especiales, como no, todo, sí, hay muchos, yo he conocido yo médicos también he conocido excelentes, muy sí, buenos, hay... inclusive sabemos de que el Reiki se está haciendo hasta en el Hospital Maciel, por ejemplo, se está Sí, bueno, integrando. esto es en el SUS, en el SUS es el Servicio Público de Salud en Brasil. Hoy el Reiki es reconocido, se hace Reiki, acaba, yo tengo un grupo de gente de florales, acaba de ser reconocido por Anvisa, que es lo que permite el trabajo, y se va a empezar a usar florales en los hospitales, meditación, hay muchas cosas. Y la gemoterapia... tuvimos el reconocimiento, bueno, yo tuve el reconocimiento el año pasado de la medicina, ¿no? De un reconocimiento En San Pablo mismo, en también San estamos Pablo hablando de mismo San Pablo. también, a través de la Cámara de Cultura Brasilera. Y este año me llaman y me dicen, Jorge, ¿puedes y quieres ser el presidente de la Medalla de Medicina Integrativa? Dije, wow, claro. Y bueno, recibí el reconocimiento, pero al mismo tiempo pude entregar ese reconocimiento a personas que conozco y que trabajan hace muchísimos años con mucha seriedad, porque para mí lo más importante, lo que siempre hablamos, es la seriedad de lo que se hace. Hay cosas que se tornan moda, un modismo. ¿Cuánto hace que estamos en este camino? Desde siempre. Desde siempre, sí, desde muy jóvenes. Entonces, en la realidad... hay gente que entra un fin de semana y ya... Ya, Entonces, ya conoce todo. sí, lo que tenemos que siempre estar presentes es que aprendemos todos los días. Y ese reconocimiento fue bárbaro, por eso fue como implantar, enraizar materialmente un trabajo que ya veníamos a muchos años a nivel Y es espiritual. una tarea muy importante, Jorge, la que venís haciendo y aparte por eso mismo, porque desde el momento que empieza a reconocerse ese trabajo, significa también uno aceptar ese tray esa trayectoria que uno ha ido llevando adelante con esa seriedad, Ah, sí. con esa forma y con esa forma de exponer digamos, tus conocimientos, tus prácticas, que han sido no solo, primero que nada, han sido avaladas por los mismos pacientes, por las mismas personas tratadas que se han sentido, y eso ha hecho de que también de boca a boca, también primero se reconozca allí, Sí. ¿verdad? En la popularidad, en el contexto popular de las cosas. Y después, en la otra parte, ¿no? En lo que se reconoce, ya a nivel ya más profesional, ya desde otro ámbito, ¿verdad? Y bueno, y podemos mostrar esa que has traído, a ver, quiero Sí, mostrarle a los televidentes el el reconocimiento. reconocimiento de esta Aquí está. hermosa medalla, que es una cruz templaria, ahí tenemos una cruz Sí. del temple, ¿no? Se puede apreciar bien, igual la vamos a ir mostrando mejor ahora. Bueno, y con respecto a esta investigación que ha ido llevando y todo lo demás, ha ido adquiriendo también, si bien has trabajado ahora mucho más desde la parte lo que es energética, mental, de lo que emiten las piedras y todo lo demás, sé que contenés y llevas adelante también, vamos a decir, ciertas preciosuras o ciertos elementos que te acompañan muchas veces como elementos únicos que tú conservas y que inclusive trabajas con ellos. Sí, hay algunos cristales que llegan a mi vida en momentos específicos y en momentos claros. Es el momento que llegó.
Y eso sucedió con este cristal ahí está, lo que vamos tenemos a mostrar aquí, que parece un helestial, parece o conocido también como cuarzo yacaré, pero en realidad es un Super 7. O sea, él tiene 7 cristales internos, entre los cuales está la amatista, cuarzo fumé, la cacochinita, que es un tipo de amatista. ¡Qué belleza! Tenemos también el cuarzo rutilado. Y en la realidad esto es como una usina de energía. Esto realmente es una usina. Lo pones allí y él recarga absolutamente todo. Y trabaja mucho con nuestro mental y nuestro emocional. Nos conecta profundamente con el universo, tanto energético, mental, cuanto energético, físico y emocional. Entonces, es una joya la cual vengo descubriendo algunos años. La tenemos en Brasil y en África. Son las dos regiones que se encuentra realmente. Pero esta realmente es una joya. Su tamaño, sí, se ven, hay algunos menores y más transparentes. Pero este es una belleza. Sí. La verdad, es un cristal que es una belleza. Vamos a decir, son cristales únicos, ¿verdad? Sí. Que tienen unos elementos únicos en su conformación, que no son fáciles de acceder y que, bueno, que tienen su energía, como tú decís, especial. Aquí podemos ver muchas cosas entre ellos. Si observas aquí, no sé si va a dar para ver, pero aquí tenemos... Ahora lo vamos a mostrar. Casi una... es como una entrada, lo que llamamos una llave. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, todos ellos tienen memoria planetaria y una conciencia, obviamente, enorme. De igual manera, son cuarzos que han venido, han subido a la superficie, se han permitido salir de una manera más reciente. Entonces, son grandes descubiertas a través de momentos muy sagrados. Pero lo que digo es, hay que tener conciencia de lo que se tiene. Exactamente. Eso es fundamental. Y responsabilidad. Y no tener cristales por tener y porque quiero uno más. No. Por coleccionar. No. No es recomendable. No, y más de forma alguna. En este tiempo que estamos viviendo también grandes transformaciones de conciencia. Exacto. Lo que tenemos que pensar es, si no vamos a usarlos para el bien del otro, ¿por qué los vamos a sacar cuando está trabajando por el bien del planeta? Muy buena reflexión esa, muy buena reflexión. Entonces, su lugar es por algo estar en la tierra, como digo. Yo creo, te comenté esto una vez, conocí a un monje tibetano, fue preso en China y fue torturado, hay libros escritos por él. Durante 6 años fue torturado porque él denunció que la extracción de los minerales apagaba la energía de la tierra y la producción agrícola disminuía muchísimo. Fue terriblemente torturado. Eso fue en China, ¿no? China, en el Tíbet. Sí. O en fue, China. Él es tibetano, fue sí, en China que fue lo... en China que lo... Pero tuve la suerte de conocer su trabajo, su libro y todo lo demás, su historia en Ginebra. ¿Cómo era su nombre? ¿Recuerdas? No me recuerdo el nombre ahora. Bueno, no importa. Y nos desencontramos por 15 días. Él había estado en Ginebra y yo después llegué, él ya se había ido. Pero básicamente lo que yo digo, y por eso la idea de la gemoterapia inmaterial. O sea, para no tener que extraer de forma irresponsable o desmedida o simplemente de una forma lucrativa algo tan sagrado que está manteniendo el planeta en un momento tan delicado, ¿no? ¿Por dónde vas a estar viajando ahora, Jorge? ¿Próximamente? Bueno, dentro de Brasil este mes tengo 2 viajes ya programados, una al sur, otra al centro de Brasil. Septiembre, final de septiembre viajo a Suiza. Tenemos un encuentro de la Cámara de Cultura Brasilera para un reconocimiento de otros terapeutas, de varios reconocimientos, entre ellos la medalla de medicina integrativa en septiembre aún. Final de septiembre me voy a Suiza, debo de quedar allí unos 20 días. Vuelvo a San Paulo y el 3 de noviembre viajo a Portugal hasta el 10, una semana. Vamos a hacer un retiro que se hizo acá en Punta del Este también, en el Hotel Fasano. Fue un retiro espiritual muy, muy lindo. Se llama Sowing.
Y es un retiro específico, o sea, vamos un grupo de terapeutas, pero atendemos, es solamente un retiro para el despertar de la mujer. Ah, mira qué interesante. Solo para mujeres. Uh-huh. Y en Portugal lo vamos a hacer para toda Europa. Y realmente es muy interesante porque pues hay un despertar que la mujer puede llevarlo a su casa. Uh-huh. Y aquí en los últimos 2 días del retiro vinieron sus esposos para participar en los últimos 2 días. Fue muy, muy lindo. Hicimos una meditación con un colega que hace un trabajo de sonido brillante, Andrés, y con los cristales hicimos una meditación muy, muy bonita. Y en septiembre tenemos otro. Ah, no, yo vengo a Uruguay en septiembre también. En septiembre vas a estar por acá, sí. Bárbaro, vengo, porque dentro de poquito vas sí, pero a, vengo, vamos a tenerte. Vengo directo allá y salgo de allá y no. Pero es verdad, tenemos el en septiembre. Pásanos una dirección de Facebook o una dirección que tú tengas, algo para que se comuniquen contigo, sí, o un WhatsApp o lo que sea. Mi WhatsApp es el 55, que es Brasil. Uh-huh. 973125463. Y si no, buscan a Jorge Mosso por Facebook. Ahí está. Y ahí van a... Y ahí te pueden contactar. Sí, cualquier duda. Así que, bueno, siempre pero, respondo. Ha sido realmente muy lindo haberte tenido en nuestros programas. No, yo que agradezco. Y es una oportunidad tener como un experto dentro de todo lo que es este estudio sobre los cristales y los minerales, para ayudar a todos aquellos que están del otro lado de la cámara y que están tratando de saber todos estos temas, ¿no? Hay mucha gente. Lo único que yo les pido, recuerden siempre que el mejor lugar en la vida es el del alumno. Somos eternos alumnos de la escuela de la vida. Mm. Entonces nunca salten a ser más que nadie, ni a creer que saben más que nadie. Estamos aprendiendo constantemente. Entonces yo digo que uno reconoce un gran maestro cuando está sentado con los alumnos. Claro que sí, porque uno está aprendiendo, lo que tú dijiste. Constantemente. Yo solo sé que no sé nada, y bueno, en esa frase ahí nos quedamos siempre, ¿verdad? Y que siempre queremos aprender, siempre estamos en ese... Somos un eterno aprendiz. ¿Verdad? Sí, esa sí, es sí. La realidad de todas las cosas. Y no juzgar, hay que vivir leves. Yo creo que lo que más tenemos que trabajar en el momento que vive el planeta, y sobre todo en los minerales, tenemos eso, nos ayuda así, el cuarzo rosa, la turquesa, tenemos que trabajar la paz y el perdón. Yo creo que uno debe de perdonar, no por convivir con él, sino simplemente para estar en paz y en armonía. Yo creo que eso es lo fundamental, y precisamos mucho de eliminar el ego y ir trabajando todos los días. Eso es fundamental. Hay mucho ego en el camino espiritual hoy por hoy. Hay muchas nuevas terapias. Han aparecido cosas que yo digo, Jesús, ¿cómo es posible? Hay derecho a todo, pero lo único que pido es humildad. Y de alguna manera, claro, de alguna manera todo está por algo también. Todo viene para enseñarnos. Para enseñarnos. Eso es una realidad. Pero la humildad va por sobre todas las cosas. Gracias por estar, a ti, querido como hermano. Siempre, muchas gracias, por recibirme. Jorge. Y bueno, y simplemente les decimos hasta pronto, una vez más, por este programa que hacemos con tanto amor y con tanto cariño para todos ustedes, y trayendo siempre personas que nos aporten, que nos traigan todo ese conocimiento, que nos ayuden a esclarecer nuestra mente, a abrir nuestro corazón y a estar conectados con todos. Así que una vez más nos encontraremos el próximo viernes, una vez más por encima del tiempo. Gracias por estar.